Bueno, ahora sí vamos a ver la guitarra número 1 del tema del inspector. También ya la hemos estado trabajando, pero en este video quiero explicar, igual que para la guitarra 2, cómo vamos a entender las repeticiones y cuántas repeticiones requiere nuestro tema. O sea, como van, se van a tocar así en dos planos sonoros, esta la melodía y la anterior el bajo, pues tiene que ser el mismo número de compases, tienen que encajar perfectamente uno con otro. Entonces, cada uno de mis vueltas tiene también 4 compases. El tema es este. Si, si, si. ¿Sale? Ahí toqué 4 compases. Perdón, otra vez. Segunda vuelta. Tercera vuelta. Y cuarta vuelta, que es un poco diferente al final. Y ahí vamos a llegar. Ahorita lo estoy tocando todo con pulgar y así quiero que lo hagan ustedes, ¿sale? Necesito que todas las notas se destaquen, sean brillantes para cuando lo ensamblemos, ya en grupo, ya que nos podamos ver, pues todas las notas se destaquen, ninguna suene más quedito que la otra. Y esto lo vamos a lograr pues pulsándolas todas con el pulgar. También nos va a servir como un entrenamiento pues para el mecanismo que necesita mi mano derecha, ¿de acuerdo? Entonces, es igual que en el video anterior, cada una de mis repeticiones va a tener 4 compases. Aquí creo que es un poquito más fácil de entender, porque el tema es más largo, ¿no? Y es como lo que más recordamos también, de una canción, siempre la melodía es más fácil de recordar. Entonces, pam, pam, pam. Otra vez. Es esa la vuelta que vamos a repetir 4 veces. Igual lo vamos a estar trabajando durante las clases. Y pues este video va a ser una referencia para que lo estemos estudiando. Y yo quisiera también que pudieran tocar encima de esto, que fuera como una pista, ¿no? Entonces ya para terminar el video lo voy a tocar una vez más. Así como quiero que lo tengan ustedes. Contamos 4 tiempos. 1, 2, 3, 4... Segunda repetición. Tercera repetición. Y la última repetición. También cualquier duda, pues las aclaramos en la clase. Muchas gracias.